Sí, estamos contentos porque creo que nos vamos con buenas sensaciones, no solo por el resultado, que para mí es lo de menos, sino creo que tanto en la primera como en la segunda parte se han visto el trabajo que estamos realizando y esfuerzo y bueno, algunos principios que queremos que se den. Está claro que en la primera parte nos ha faltado un poquito más de profundidad porque creo que hemos llegado bien al último tercio, pero nos ha faltado un poquito más de verticalidad, cosa que sí hemos encontrado en la segunda parte. Hemos estado en la segunda parte un poquito más agresivos y con algo más de profundidad. Pero contento con los dos equipos, con todo el mundo, cómo están trabajando. Y bueno, creo que está bien para empezar. Lo importante es el trabajo que vamos a realizar esta semana. No hemos podido entrenar bien ni ayer ni hoy por el partido, porque lo importante era llegar bien. Pero a partir de mañana vamos a empezar a meter trabajo a nivel táctico, a nivel condicional y bueno. Esperemos que el equipo siga con estas sensaciones que nos está dando en el día a día. Esta semana es para eso, para que cohesionar un poco más al grupo, aunque yo creo que hay un gran vestuario, y trabajo, nada más. Nos hemos enfrentado a un equipo que me ha exigido bastante, con balón y sin balón, que es lo que queríamos también, unas buenas instalaciones. La verdad que estamos muy contentos, así que bueno, creo que es un buen inicio de semana. Es un punto más, ¿no?, a favor de lo que estamos viendo en estos días, ¿no?, en estas semanas. Que estamos con el grupo, de que hay gente que viene abajo y viene apretando y aquí no vamos a mirar ni edad, ni si es de la cantera, de si no. Aquí vamos a intentar que haya meritocracia en ese sentido, de que juegue quien más lo merezca. No vemos esto de otra forma, que no sea ir todos en la misma línea, y creo que lo estamos haciendo. Está claro que es un momento difícil porque hay que cerrar plantilla, necesitamos algunas incorporaciones que se van a dar y bueno, hay que tener tranquilidad porque bueno, estamos contentos con lo que tenemos, pero bueno, vamos a seguir sumando.